¿Por qué solo un 5% lo logra? Hola, ¿cómo están, amigos? Espero que estén bien. Hoy estamos hablando de un tema un poco diferente, es muy general, pero que incluye trading, incluye negocios en línea, éxito, metas, incluyen cualquier cosa que nos propongamos lograr en la vida. Es algo muy subjetivo. Yo sé que el éxito, al final de cuentas, para muchas personas se puede significar algo muy diferente para cada quien, pero creo que los que están normalmente siguiéndome en este canal están buscando algún estilo de meta similar, que es libertad financiera, lograr tener un negocio por internet, ser rentables de manera consistente en trading, alguna manera de obtener libertad financiera, no tener que ir a trabajar, de no tener un trabajo de 9 a 5, alguna manera de obtener eso que tanto nos venden por internet, gurús, academias, y está bien, no hay nada malo en intentar lucrar, algo malo en la industria, no hay nada malo en todo eso. El problema es que tenemos la mentalidad incorrecta. Hoy estamos hablando de por qué un pequeño porcentaje de personas son las que realmente logran tener éxito en todos estos negocios. Y no estoy hablando solo en negocios en línea, no estoy hablando solo de trading, estoy hablando de la vida misma. Y eso es algo muy importante de entender. Porque es muy común que en trading se hable del hecho de que solo un pequeño porcentaje de personas son las que logran ser rentables en trading. Es cierto. Solo un pequeño porcentaje de personas son las que logran obtener libertad financiera. Es cierto. Un pequeño porcentaje de personas son los que logran abrir un restaurante, abrir un negocio tradicional o en internet y realmente obtener ganancias consistentemente con ese negocio. Entonces, esto no se trata solo de un tema, de un negocio específico, es la vida misma. La vida misma funciona así. Si ustedes se fijan, la riqueza se acumula en un pequeño porcentaje de la humanidad. Y esto ha sido así siempre. La riqueza se acumula en un pequeño porcentaje y después se redistribuye de una generación a otra. Ahora, esas generaciones pasan a ser generaciones que utilizaban un sistema y eventualmente ese sistema dejó de funcionar. Actualmente eso está pasando con internet. Internet está abriendo oportunidades a nuevas generaciones. Generaciones que ahora saben que emprender es importante hacerlo por internet. Que las opciones para hacer dinero no se encuentran en ir a la universidad, no se encuentran en tener un montón de títulos y ser sobrevalorados al mercado para después tener una deuda altísima y después ir a conseguir un trabajo que va a servir para pagar esa deuda durante tal vez décadas. Eso no es un modelo de negocio que sirva hoy en día para las personas jóvenes, para las personas que quieren obtener el éxito, ya sea en su carrera, su negocio, lo que sea que se propongan de la vida, su profesión. Los modelos cambian, tendencias van y vienen. Los que se benefician de eso son las personas que entran en tendencias al inicio o al menos en la mitad, pero definitivamente no los que entran al final. ¿Y qué es lo que hace que ese pequeño porcentaje sí logre ese éxito, amasar esa cantidad de dinero, no tener que depender de alguien más financieramente? Pues básicamente depende mucho de ellos mismos y eso es lo que hace la diferencia. No se trata de un secreto que ellos tengan específicamente ocultado del resto de la sociedad. Muchas veces se tratan de que siguen un camino diferente y están entrando en una tendencia que están logrando ver antes de que las demás personas las vean. Si logramos ver nosotros que en internet hay muchas oportunidades hoy en día, estamos entrando en una tendencia a una mayor ventaja que las personas que están tratando de montar negocios de manera tradicional, que tal vez están utilizando técnicas que hoy en día ya no funcionan. Pero no solo es eso, también es de consistencia, es de disciplina. Se trata mucho de continuar trabajando siempre y nunca perder la motivación. Esas son de las cosas más difíciles. Muchas personas intentan algo y fracasan y no lo vuelven a hacer. Y es muy común en muchos temas, muchas áreas, muchos negocios, en trading, en dropshipping, en Amazon FBA, en vender productos digitales, en hacer una carrera artística por internet, llegarle al mundo entero, dar un mensaje, vender un audiolibro, lo que sea. Todas esas cosas hoy en día tienen la ventaja de la tendencia si lo están haciendo de la manera correcta. Pero lo más complicado a veces no es esos secretos o esas estrategias o esas maneras de hacer las cosas o el curso que llevo o la manera que aprendí, es continuar haciéndolo. Si uno continúa haciéndolo una y otra vez constantemente
y mantiene disciplina hasta para hacerlo durante los días que uno no quiere hacerlo, porque habrán días donde uno sí quiere dedicarle tiempo a ese negocio, pero habrán días donde no, y aún así hay que hacerlo porque eso es lo que hace que seamos constantes. Disciplina y hábitos es lo que logra el éxito. Y si ustedes se fijan en el pequeño porcentaje de la humanidad que sí realmente ha logrado ese éxito, ese 1% de la población humana tienen esas características. Vean solo billonarios, son personas que a veces ni siquiera queremos ponernos en esos zapatos, claro, tal vez por el dinero, pero algunas personas van a decir, pero ¿dónde está el tiempo para la familia? Eso no es realmente libertad financiera si están trabajando todo el día. Son CEOs, vean a Elon Musk, vean a Jeff Bezos, vean a Bill Gates, todo el sacrificio que han tenido que hacer. La cuestión es que para ellos no es un sacrificio, para ellos es un hobby, es una pasión, están cambiando el mundo. Después de cierto punto ya no se trata de dinero, se trata de dejar una huella, y ellos quieren cambiar el mundo dejando productos y servicios que van a durar durante generaciones. No sé si necesariamente quieren ser recordados para toda la vida como unas leyendas, que lo van a hacer, pero quieren hacer algo que cambie el mundo, ya no se trata de dinero. Y esa motivación es lo que hace que las personas trabajen 12 horas al día, 15 horas al día, 16 horas al día, porque no es un trabajo, es una motivación más grande que eso. Es querer cambiar el mundo, querer dejar una huella, querer hacer algo que dure para toda la historia. Y ahí es donde está esa disciplina, porque la motivación para lograrlo es más grande que simplemente libertad financiera. No que esté, que haya algo malo de eso, pero es una motivación aún más grande que eso. Eso sí, no estoy diciendo que todos tienen que ser un Elon Musk, todas las personas tienen que ser Jeff Bezos o Bill Gates. Yo sé que no todos quieren ser billonarios en esta vida, tal vez ni siquiera millonarios, tal vez las personas, lo que la mayoría de personas nos gusta es una libertad financiera, tener una vida financieramente estable, no tener que preocuparse por dinero, poder viajar, poder hacer todas esas cosas sin necesidad de preocuparse por dinero. Pero si no se trabaja, si no se dedica tiempo, si no se tiene disciplina, si no se tiene constancia, no llega ni eso, no llega ninguna. Lo que quiero es que vean esas personas que logran eso, cómo es su vida, cuánto tiempo dedican a algo. No es suerte, no es personas que se ganan la lotería. La mayoría de personas que logran ese tipo de hazañas para cambiar el mundo tienen esa mentalidad, tienen esa disciplina, tienen esas características, esos hábitos. Entonces, para mantenerse constantes hay que tener una motivación muy grande. Y las estadísticas demuestran que las personas van al gimnasio para Año Nuevo, en enero, después de proponerse cambiar su estilo de vida, y no vuelven en febrero porque no tienen la motivación para hacerlo. Tal vez sí la tuvieron al principio de año, pero eventualmente la dejan porque ya no hay una motivación para hacerlo de manera constante. Tal vez hay motivación el lunes y el martes, pero el viernes y el sábado ya no. Ahí es donde la disciplina entra en juego. Pero la mejor motivación que se pueda tener es algo más que solo dinero. Un negocio que realmente nos guste. Entonces no es solo en trading un pequeño porcentaje de gente que lo logra. O en dropshipping un pequeño porcentaje que lo logra. O en Amazon o en cualquier negocio en línea que queramos hacer. Es el hecho de que solo un pequeño porcentaje es consistente. Un pequeño porcentaje de la gente tiene una motivación constante. Un pequeño porcentaje de la gente está dispuesta a poner horas todos los días de aprendizaje, de trabajo, de frustración, de un montón de sentimientos que se puede sentir para realmente llegar a esa meta. Y esa meta tiene que ser grande. Esa meta no puede ser simplemente hacer dinero. Si la meta es hacer dinero, no va a funcionar ninguna. Ni trading, ni un negocio en línea, ninguno. Tiene que ser una meta personal, apasionante, no solo libertad financiera, porque la libertad financiera es subjetiva. Para algunas personas pueden ser $1,000 al mes, para otras son 10,000, para otras nunca se acaba, nunca llega, porque siempre hay que estar trabajando porque les gusta o porque quieren más. Nosotros no podemos lograr algo que se asemeje a eso si ni siquiera estamos dedicándole tiempo a las cosas más básicas, que son esas. Disciplina, constancia, hábitos se requieren hasta para una libertad financiera, hasta para lograr un negocio por internet, para ser rentables en trading, en cualquier meta que sea la que sea que nos estamos proponiendo, tenemos que tener buenos hábitos y ser constantes. Por eso, independientemente de lo que quieran hacer, sepan que no hay frutos si no hay trabajo. No importa el sufrimiento, van a haber noches de sacrificio, van a haber días de mucho estudio, días rojos,
días de pérdidas, días muy buenos, pero lo que tiene que importar es que valga la pena ese sufrimiento. Tiene que valer la pena el por qué nos estamos sacrificando hoy para lograr resultados mañana. A veces yo me enfoco mucho en decirles lo que hay que hacer y está bien, eso me gusta, eso me apasiona, por eso tengo este canal, pero quiero que también entiendan cómo hay que lograr que las cosas se hagan constantemente y funcionen. Y bueno, eso sería, amigos. Espero que les haya gustado este video. Pronto les traeré más videos enfocados a negocios, a trading, a cómo hacer las cosas, pero no olviden la mentalidad que hay que tener. Como les había mencionado en un video anterior, tengo una promoción para 2 cupos para mi curso en trading avanzado de futuros, donde van a poder entrar al curso a un grupo privado donde estoy yo y mi equipo ayudándoles, soporte las 24 horas del día para que aprendan a hacer day trading en el mercado de futuros. Aquí vamos a ver quiénes son los que ganaron. Veamos quiénes son los ganadores. Vamos a usar una página que escoge entre todos los comentarios 2 ganadores y verificar que estén en la lista de contactos. Veamos quiénes ganaron. Ok, entonces aquí está el link del video. Obtener los comentarios de YouTube. 419 comentarios. Start. Primer ganador es Andrés Damián. Yo. Y el otro va a ser Alejandro Flores. Yo quiero el curso, amigo. Ahí lo tienes, amigo. Esos son los ganadores. Los ganadores, solo envíenme un mensaje directo por Instagram para verificar que todo está bien. Y los agrego al curso inmediatamente. Eso sería. Nos vemos en un siguiente video. Recuerden suscribirse al canal. Le dan a la campana para que les lleguen notificaciones de los nuevos videos. Me dejan un like, comentarios y dudas. Todo eso abajo. Y nos vemos en el siguiente video. Chao.